agradecer infinitamente desde este lugar al gobierno federal, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, por el cumplimiento de su palabra y sobre todo por voltear a ver a San José Chiltepec en uno de estos beneficios en la construcción del Banco Bienestar. Agradezco también a la licenciada Nancy Ortiz Cabrera, la coordinadora estatal de los programas Bienestar, que en días pasados vino a San José Chiltepec, ya con la noticia de que, pues ahora sí que ya se iba a establecer la construcción. No nos hablaba de fecha, pero también sí nos hizo una petición en la cual teníamos que cumplir para que se iniciaran los trabajos. De esta forma, señoras y señores, estamos en este lugar y agradecer infinitamente también todo el apoyo que se ha brindado para que podamos lograr este beneficio. Agradezco también la oportunidad que nos dan y la confianza de seguir trabajando en este municipio. Agradecer al capitán Jorge Alberto García, que también puntualmente nos ha orientado para que pues esta construcción pues sea exitosa y que también podamos colaborar conjuntamente, y ya lo hemos hecho. Por eso es que ya está esta construcción dada para San José Chiltepec. Gracias al presidente municipal de Chiltepec, que en todo momento ha estado apoyando al gobierno federal, pero sobre todo hacer la entrega de los recursos de los diferentes programas que se manejan en esta región. Agradecer al capitán Díaz, que se encuentra con nosotros. Él es el encargado por parte del ejército a realizar la construcción del Banco Bienestar. Muchas gracias a todos y todas por estar el día de hoy aquí con nosotros. Hoy Chiltepec está de fiesta porque hoy iniciamos la cuarta transformación con el Banco Bienestar, pero al mismo tiempo decirle a la gente, a la ciudadanía, que este banco va a venir a generar economía local. Lo que queremos es que Chiltepec crezca, que crezca también las familias vulnerables, que Chiltepec tenga también economía local dentro de las familias que habitan en este municipio, pero no nada más aquí, también Santa María Jacatepec va a estar aquí asistiendo a este banco y parte de Tuxtepec, que está más cerca del municipio. Gracias, presidente, por tener este apoyo, que nos ayuda mucho en esta que tuvimos esta enfermedad, y pues ya nos ayuda mucho a ellos con ese centavito que nos dan, el apoyo. Para mí está muy bien esto y estoy muy agradecido al presidente de la República y al nombre de todos mis compañeros también de Arturo Español. ¿Sí? Nombre del presidente también, que hizo, tocó puerta. Vamos a tener un banco aquí para no caminar lejos. Sí, porque tenemos que caminar y ir a Tuxtepec, y algo nos pasa, pues hay riesgo para nosotros, ¿no? Y aquí está cerquita, aquí estamos a la mano, nuestro pueblo. Sí, pues digo, para quien gracias, pues también estamos agradecidos con él, porque él tocó mucha puerta y va a poner banco aquí, donó aquí, ¿cómo se llama? El terreno donde más está el banco.